El tema para el día de hoy es características de un restaurante. Acá podemos encontrar entonces que hay una serie de características que van a distinguir a un restaurante de lujo de un restaurante normal. Ayer hablábamos acerca de eh, en un momento determinado y que según la circunstancia de cómo se presenta el restaurante, nosotros vamos a entender, ¿verdad?, que van a ser... Las cualidades que vamos a encontrar en el mismo. Y ya nos aclara, ¿verdad? O sea, de uno de lujo a otro de, de menor in, este, categoría. <laughs> Habíamos dicho, ¿verdad? Que según la situación que presente, es como nosotros vamos a encontrar la comida, el ambiente, la ubicación, el mobiliario, la mantelería, la cristalería, hasta el personal, ¿verdad? En un momento determinado. Acá entonces dice excelente comida. Un buen restaurante ofrece comida de la mejor calidad. Si es jamón, que sea de eh, bellota. Si es pescado, que sea un pescado fresco del día. En algunos restaurantes le, le dicen a usted, bueno, <coughs> ¿qué es lo que usted desea comer? ¿verdad? Y ya le preguntan a usted, ¿un pescado? ¿Qué tipo de pescado? Y le dan una lista de pescado. Y a veces hasta le preguntan de qué peso lo necesita. Y entonces van y tienen ahí ya los pescados vivos como tal. Y sacan según las características y, y cómo se llama el pescado que la persona ha elegido y lo cocina. Dice si es marisco que sea recién traído. Asegúrate de que lo que estás ofreciendo a tus comensales, los mejores productos de de la tierra, es decir, del ambiente. Eh, en su momento he comentado, ¿verdad? Que hay algunos restaurantes que se dedican al cultivo de lo que son los productos que, que emplean para poder preparar su comida. Servir comida de calidad puede darle al restaurante una buena reputación y obligar a tus clientes a volver o hacerte otra visita definitivamente, la persona que va satisfecha de un servicio regresa, no importando a veces este el costo, sino la calidad que ha encontrado en el servicio. los ingredientes de alta calidad y este un cocinero experimentado son importantes para servir un buen, una buena comida de manera constante, es decir, pues, si definitivamente me pareció y me gustó, yo voy a estar visitando ese lugar. Y yo no me voy a encontrar con la sorpresa, ¿verdad? De que ya no me vayan a servir algo similar, sino algo de, este, de menor calidad. Por la misma situación que estamos hablando, que siempre va a mantener los ingredientes y al cocinero o al chef, dependiendo la persona, ¿verdad? Que, que se dedique a esta área. Un buen, un buen cocinero entiende las necesidades de tus invitados y trabaja bien con el personal de la cocina para garantizar no dejar diferente a los paladares más exquisitos. si tenemos a un cliente habitual, pues definitivamente vamos a hacer lo que hacían en la película de rata tu, verdad? O sea, hay que seguir complaciendo el gusto exigente de nuestro comensal, de nuestro visitante. Siempre vamos a dejar un buen sabor de boca en cualquier platillo que él vaya a elegir. Eso es parte de una característica que va a ser representativa dentro del área de, del restaurante como tal. Por favor, Elena, si lees el número dos. Número dos, un magnífico servicio. Proporcionar un buen servicio al cliente es un ambiente confortable, ayuda a mejorar la experiencia de sus clientes. El personal que interactúa con sus invitados debe ser cortés y mantener una actitud positiva. Los camareros deben conocer bien el menú, entregar las comidas y bebidas a tiempo y abordar rápidamente cualquier problema que pueda tener un huésped insatisfecho. Todo el personal debe ayudar a mantener el restaurante limpio y, con, y en todo momento, incluida incluida la comida, la cocina, las áreas de preparación de los alimentos y cualquier área con, a la que los clientes entren en contacto. Muy bien. Dice, un magnífico servicio. Eh, yo les voy a comentar una experiencia no en relación a, a lo que es el servicio de comida, sino este, una vez que no se encontraba la persona que, que brindaba información y a mí me pidieron favor que quedara cuidando ese puesto. Y llegó este, alguien a solicitar esa información y yo le brindé lo, la información más básica, ¿verdad? De, de lo que él estaba requiriendo y empezó este, él a, a preguntar acerca de algunos puntos específicos. Entonces lo que hice fue, este, él me decía, mire, disculpe, pero ¿y cuánto tiempo irán a, a permanecer en, en este espacio? Y me decía, ¿y para la práctica cuánto tiempo lleva? Y la práctica puede ser solicitada en este un centro de salud, en un hospital. Y entonces lo que hice fue anotar rápidamente las preguntas y fui con otro encargado y le fui a preguntar sobre ello, ¿verdad? Ya me explicaron cómo es. Y regresé y le empecé a dar detalles. Y me dice, mire, pero también tengo otra duda. Y cuando la persona esté en ese lugar... Este, la práctica le puede ser, eh, perdón, el trabajo le puede ser válido por práctica. Y me quedé. Y leo, disculpe, tiene otra duda. Y se quedó esperándome. Entonces me dice, ¿pero por qué? Y leo, lo que pasa es que todos los encargados están ocupados y solamente hay una persona que me ayuda a poderle resolver. Entonces, en este caso, nos dice, la persona tiene que conocer el menú. Si yo le voy a preguntar al, al camarero, mire, disculpe, el pollo lo preparan con tal y tal cosa, y me va a decir, ay, no sé, espérenme, le voy a preguntar al, al chef. Y va a regresar y me dice, sí, así es como se prepara. Entonces necesito, por favor, que él no le pongan este ingrediente ni estos niños. ¿Y con qué lo acompaña? Y me va a decir nuevamente, ah, permítame, voy a ir a preguntarle al chef. Y regresa y me dice, mire, dice que lo acompaña con esto y con esto. Ah, bueno, entonces. Este, que me sirvan el plato, pero sin los ingredientes que yo pedí. Mire, ¿y a este otro plato qué es lo que lo integra? Y me dice, ah, permítame, voy a ir a preguntarle al chef. O sea, definitivamente no. Tiene que manejar la información para la cual está atendiendo. Hay personas que ya cansadas, estresadas, ya no lo atienden a uno bien. Hay personas que dicen, ¿qué va a querer? Y dice, mire, pero tal cosa, no, no hay. Y mire, y disculpe, no, no hay. Y si lo quiere, solo así. Y o sea, tienen una actitud tan fea, tan negativa, que definitivamente pues, no dan ganas de quedarse comiendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. En todo trabajo y en todo momento nosotros siempre tenemos que tener o mantener en este caso una actitud positiva. No olvidemos que nosotros estamos ahí a, a, en este caso lo que indica, para servir, para atender. Entonces nosotros siempre tenemos que dejar que este, el comensal se vaya satisfecho del servicio, de la comida que recibió, para que entonces vuelva a regresar. O sea, eso es lo más importante. El año pasado vimos que, eh, por ejemplo, el servicio al cliente es una estrategia primordial de retención de clientes, de canalización de clientes y sobre todo, ¿verdad? De ese mismo flujo que nosotros vamos a tener. Esta es una estrategia que nosotros debemos de participar siempre. Entonces, por eso dice, debe ser cortés, debe tener una actitud positiva, conocer este todo el ambiente a la cual se va a dedicar para que nuestro comensal siempre se vaya satisfecho. Wayne, por favor, número 3. Número 3, super limpio. Fal la falta de limpieza da muy mala imagen. Es importante que un restaurante esté limpio. La suciedad puede afectar a la salud de los empleados y clientes. Sin un restaurante limpio, el restaurante no debería estar abierto en absoluto. Asegúrese de que tu servicio y área de comedor estén limpios en todo un momento. Tiene que estar tan limpio que se pueda comer en el suelo. Muy bien, gracias. Vean esta última parte y eso es muy cierto. En algunos lugares, eso sí tuve la oportunidad de poderlo observar. Eh, en algunas áreas hay este, restaurantes que eh, lavan, por ejemplo, las paredes de las cocinas porque son de un material de acero inoxidable y se eh, lava el piso todas las noches después de tener un servicio porque el piso pues es también de un material este, sintético, entonces tiende a, a poderse lavar. Eh, y eso se hace todas las noches después de que se termina tiene que, que hacerse y las personas eh, por ejemplo los eh, en este caso los barroteros están en constante cuidado de estar trapeando y trapeando limpiando para que o sea, quede pero súper limpio en este caso, el término dice hasta que pueda uno sentarse pues en el suelo a comer, sí, es literal porque en este caso nosotros recordemos que vamos a servir a alimentos, no vamos a vender un producto, por ejemplo, de, de ropa, alguna prenda de vestir, no estamos vendiendo ningún artículo que en un momento <coughs> caiga al piso y no le pase nada, ¿verdad? En este caso es comida la que nosotros estamos preparando. Y nosotros en su momento también vimos cómo eh, la, la limpieza no solamente tiene que estar en el ambiente, sino también la higiene que debe de mantener la persona que está en la preparación. Y eh, ustedes han observado, por ejemplo, no sé, en alguna película, alguna serie, en imágenes, que regularmente los chefs no tienen barba, no tienen, este, ¿cómo se llama? Cabello porque ellos este, están al servicio de, de la imagen, de, de lo que preparan. Y regularmente, pues es lógico, ¿verdad? Que en algún momento pues caiga un cabello en, en la comida y eso es lo que se busca, que no, o sea, que no exista y no pase eso. En muchos lugares utilizan este, redecillas o unas mallas para, para sujetarse el cabello. Y aparte de la malla, utilizan un gorro. Utilizan, eh, no por eh, situaciones de, eh, de pandemia, utilizan mascarillas para este, preparar los alimentos y se utilizan guantes también. Ya vamos a ver nosotros más adelante cómo vamos a tener que utilizar cuchillos, tablas, utensilios, este, termómetros para poder garantizar que los eh, toda la preparación de los alimentos tenga la higiene adecuada precisamente ayer veía yo una serie en donde manifestaban verdad que la eh, a veces eh, por ejemplo al, a los pollos al ganado las vacas o este todo lo que sea en un momento determinado digamos carnes cuando están a los animalitos por ejemplo, eh, criándolos, los crían de una forma tan tan fea, verdad, tan inhumana. Eh, les inyectan hormonas, les inyectan antibióticos. Eh, muchas veces no no hay una limpieza, verdad, de, de, de los animales. Eh, les sirven la comida y, y a veces eh, las mismas heces de los animales están revueltas con la comida. Eh, hay cucarachas o roedores, otros bichos, ¿verdad? Ahí junto a los animalitos, mientras ellos están criando o engordando. Después, cuando pasan a un área de destase, menos todavía. Y según nosotros, ¿verdad? Todo tiene una marca de, de higiene correcta. En, en la serie pudimos ver, ¿verdad? Que en, las, en el proceso de las salchichas y las albóndigas o la carne procesada, este, se habían caído este, unas, eh, unos trozos de carne y el encargado la recogió sin darse cuenta, de ¿verdad?, que había pasado una rata en, encima del trozo de carne y se procesó, y se empacó, y se selló, y ahí se quedó. En, en el otro proceso eran unas costillas de res. Y que el, el, ¿cómo se llama este? El ratón había este como que comido parte de, de, ese, de esa carne. Y solamente también, ¿verdad? O sea, la empacaron y fue todo. La empacaron y eso fue lo que desarrolló. Eh, en este caso hay cuestiones que nosotros no conocemos, pero no por ello vamos a dejarlo pasar. Por eso es importante que cuando esos productos lleguen a un área de cocina, tengan el cuidado en mantenerlos en forma aislada según el tipo de alimento y luego cuando vayan a ser preparados, tengan la desinfección adecuada, porque este pasa o suele pasar que a veces dice la persona, ah, es que yo fui a comer a ese lugar, ¿verdad? Pero de plano ahí no es nada higiénico. Porque solo comí y después me sentí tan mal. Este, me empezó a molestar, eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que fue el estómago y tuve otros eh, padecimientos. Entonces yo, no, ah, no, ya no voy a ese lugar. Posiblemente el lugar, a lo mejor el ambiente, si sí se vea limpio, higiénico y las personas que lo, que lo preparan, pues tengan ese cuidado, pero no tienen el cuidado de desinfección de los alimentos que ingresan a... A, a lo que es verdad en este caso el producto eh, también eh, he escuchado con relación a esto dice que el lo que es el el que le llamamos nosotros Dice que es procesado con ingredientes y también es procesado con, con animalitos, eh, por ejemplo, con los pollos que salen como que defectuosos. Entonces, como que muelen, ¿verdad?, en una máquina todos los ingredientes. Y si hay algún pollito que esté, esté con eh, alguna situación mala, pues ahí se va, ¿verdad? Vivo, con todo y plumas y pezuñas y todo completito. Y ahí se muele y ahí se procesa. Eh, eso no lo he visto, solamente me comentaron un día en un proceso también de esta situación. Entonces acá es donde nosotros vamos a mantener esa limpieza, pero no solamente en el área, sino en la preparación, en la situación, por ejemplo, de las personas que, que vayan a estar preparando. Eh, en casa, no sé si se han dado cuenta que tal vez alguien está cocinando y está picando y en su momento está este, metiéndose los trozos de comida a la boca. Eso es algo que no debemos hacer jamás, porque recuerden que si estamos preparando para un grupo de personas, no es solamente para nosotros, entonces eso debe de ser prohibido. Y a veces dice la persona, no, es que solo lo estoy probando para ver si está bien, pero no es la forma correcta. Entonces, estos. A veces se vuelven hábitos que hay que tener cuidado. Y lejos de ser un hábito bueno y correcto, se vuelve un hábito malo. Y cuando uno está, eh, no sé, tal vez ayudando, colaborando en otro lugar, tiende la persona a realizarlo. Entonces, con esto, mucho cuidado porque recuerden que ustedes van a ir a colaborar en un momento determinado o a un área de cocina y usted no vaya a hacer eso, ¿verdad? O que usted se va a estar este, recogiendo el cabello a cada rato o que usted se va a estar, este, por ejemplo, este, manipulando el rostro o la nariz o cuestiones como esas, ¿verdad? Con todo esto sí hay que tener bastante este, higiene. Porque recuerde que también a veces surge que por un accidente, así que no haya sido este, intencional, bueno, que nunca va a ser intencional, ¿verdad? Este, encuentren un cabello en, en un platillo y la persona pues hasta puede generar una demanda, ¿verdad? Puede crear un problema para la, para la empresa. Entonces con esto sí hay que tener mucho cuidado porque ya es un área destinada a preparar alimentos para un público como tal. Por favor, Katy número cuatro. Una decoración de revista. Los restaurantes con una de decoración aburrida y, y anticuada pueden cre crear sentimientos negativos, incluso si la comida y el personal son de cinco estrellas. La decoración puede arruinar una experiencia, una decoración, una decoración moderna, cómoda y chula. Marcará la diferencia. Gracias. Bueno, acá entonces tenemos. Si somos muy exagerados, pues ya no va a llamar la atención, va a ser algo negativo para nuestra imagen. Pero si es muy aburrido hasta en eso, pues no dan ganas, ¿verdad?, de quedarse ahí. La comida podrá ser muy buena, pero, o sea, si el ambiente no es agradable, pues definitivamente nadie va a querer permanecer en ese espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a cómo decorar. Todo tiene que ser sobrio, todo tiene que tener una, fase, una base equilibrada. Eh, sobre todo, ¿verdad? La comodidad. Cuando una persona encuentra comodidad en el espacio donde, donde va a comer, ahí se sienta hasta por horas y no hay quien lo levante y ya le recogieron los platos, los vasos y ya le limpiaron hasta la mesa y sigue ahí, porque es un ambiente cómodo, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que las personas lleguen, ¿verdad? Y tenga afluencia porque es algo el ambiente es cómodo para poder permanecer en él esto va a variar siempre de acuerdo a los lugares verdad que dijimos es decir sabemos nosotros que el de cinco estrellas va a tener un lobby una sala de esperas mientras que el de una estrella o que no tenga clasificación sabemos que se va a dedicar solamente eso verdad a la venta es decir al paso solamente de que la persona llegue coma y se retire eso es todo entonces, esa decoración pues va a ir acorde a la situación establecida que presente el restaurante. Por favor, número cinco, Wayne. Buena atmósfera. El ambiente también es bastante importante. No disfrutará de comer con toda su familia. Si no puede escucharlos desde el otro lado de la mesa, a menos que es esté comiendo con los suegros. El diseño de sonido debe desempeñar un papel fundamental en el diseño de los restaurantes. Las mesas y las sillas no deben estar abarrotadas en una habitación, ya que esto crea un espacio tan ruidoso que no, no puedes ni pensar y mucho menos escuchar a la persona sentada a tu lado. gracias entonces hasta en eso también vamos a tener cuidado les decía eh, en, en este caso si yo voy a tener música que sea una música agradable música ambiente verdad no que yo tenga que gritarle verdad a mi acompañante y si te gusta este lugar te gusta la comida verdad porque no se escucha por el sonido que se tiene entonces todo tiene que ser moderado las sillas no es que yo para sentarme o para salir del espacio, tenga que mover al compañero de atrás, ¿verdad? Ay, disculpe, ¿verdad? Se puede mover solo en lo que yo salgo. Pues ese no es el fin. Todo tiene que tener un espacio distribuido acorde a las necesidades que se tienen en ese momento. No es que yo vaya, ¿verdad? Y empiece, bueno, voy a salir y estoy en la última mesa y después tengo que parar a todos para salir, ¿verdad? Porque o se está en reducido el espacio y que todos están entorpeciendo en la fila. Entonces... Dentro de eso, vamos a ver el ambiente este, de la distribución de mobiliario, el ambiente en el sonido que no distorsione, ¿verdad? Hay personas que el lugar puede estar muy bonito, pero si tiene música este, no adecuada, definitivamente no ingresamos, ¿verdad? Entonces, todo va a ser destinado al comensal de acuerdo a también yo como quiera presentarlo, ¿verdad? Eh, posiblemente pues yo quiero solo recibir a jóvenes, entonces el joven sí está disponible, ¿verdad? Para escuchar música así fuerte, que sea este música de acuerdo a la, a la edad, ¿verdad? Eh, pero si yo voy a este, dedicarme solamente a familias, bueno, pues no, este tipo de música no les va a gustar a las personas mayores, ¿verdad? Entonces todo tiene que ir en sintonía a lo que yo busco como tal. Eso es algo muy primordial, el ambiente, nuevamente, este el lugar, el espacio, la ubicación. Yo no voy a tener a todos sentados en pleno sol, ¿verdad? Y tampoco voy a tener sentado a todos con, con este frío en un área de jardín. O sea, todo va a ir acorde a la necesidad. Si el día está soleado, pues claro está, voy a tener este, no sé, los, o alguna estructura, ¿verdad? Para cubrir del sol, pero disfrutar del ambiente. Pero si el día está, por ejemplo, nublado o con frío, no voy a tener yo habilitado el jardín porque definitivamente nadie va a querer estar ahí. Entonces todo es acorde a las mismas necesidades que presente el comensal como tal. ¿Alguna duda al respecto con el tema? Este no señalé mi parte. Gracias, Selena. Weiner, Katy. No, señor. Muy bien.